Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sonia Ortiz. Esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un panqué de plátano y lo vamos a preparar con aceite de canola. Les recuerdo que según estudios, el aceite de canola puede ayudar a reducir la grasa abdominal y por lo tanto reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, de síndrome metabólico y de diabetes. No tienen que anotar nada, aquí en la I les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en cocinaycomparte.com, pero brevemente vamos a repasar los ingredientes. Vamos a utilizar 2 tazas de cereal All Bran, que este es este que tiene mucha fibra, aceite de canola en aerosol al gusto, 3 huevos, 1/4 taza de leche, 1/2 taza de arándanos deshidratados, 1/2 taza de nuez picada, 1 cucharadita de polvo para hornear, 2 cucharadas de aceite de canola, 5 plátanos y 1 taza de harina integral. Manos a la obra. Primero que nada, pelamos los plátanos, los ponemos en un tazón y los machacamos. Añadimos el cereal All Bran e integramos. En otro tazón, batimos los huevos con el aceite de canola hasta integrar. Reservamos. Cernimos la harina y el polvo para hornear y lo colocamos en otro tazón. Incorporamos los polvos cernidos a la mezcla de plátanos, agregamos la mezcla de huevos y la nuez e integramos con el batidor de globo. Agregamos lentamente la leche, mezclamos bien. Por último, añadimos los arándanos y mezclamos con la pala miserable hasta integrar. Engrasamos un molde para panqué con aceite de canola en spray, agregamos la mezcla. Horneamos en horno previamente calentado a 350 Fahrenheit, 175 centígrados, de 30 a 45 minutos. Dejamos enfriar, desmoldamos y servimos en rebanadas. Pues ya ven qué fácil es preparar este panqué de plátano, delicioso y nutritivo. Si quieren la composición nutrimental, en la I les dejo la liga para que vean la receta y ahí viene. Vamos a ver qué tal quedó. Miren qué belleza. Una cosa linda. Vamos a probar. Delicioso para el desayuno, para la merienda, para llevar de lonche a la oficina o a la escuela. Si les gusta la receta, denos un like y compártanla. No olviden suscribirse a Cocina al Natural, darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Gracias, buen provecho, hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla y los 2 rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias, hasta la próxima.